4 camas. Incluye un área de recién nacidos y materno infantil. También tiene un sistema de cámaras para monitoreo de pacientes. Además, sala de emergencia, cuarto de choque con tomas de oxígeno, área con aparato de rayos X y ultrasonido, laboratorio clínico, área de farmacia, una ambulancia equipada, 13 ventiladores mecánicos, 11 monitores de signos vitales. Contamos también con equipos de laboratorio que han sido certificados a nivel nacional e internacional, con lo que se busca que el diagnóstico sea preciso y oportuno para brindar la mejor atención a nuestros pacientes. El Hospital Temporal de Estanzuela, gracias a las donaciones, al trabajo del Centro de Gobierno, al señor Presidente de la República, al Ministro de Salud también, pues cuenta con un equipo con tecnología de punta. Nosotros somos parte de la Región 3, que cubrimos todo el oriente del país, cubrimos el Departamento de Progreso, Chiquimula, Jalapa, Zacapa e Izabal. Seguir adelante es el único camino para superar esta pandemia. Sigamos las medidas de prevención que nos llevarán a una nueva normalidad. Juntos saldremos adelante. Buenas tardes. Les saludo este miércoles 17 de junio para darles a conocer la actualización de casos de coronavirus en el país. Tenemos el reporte de 545 positivos, superando con este dato la cantidad de casos diarios. De estos, 334 son hombres y 211 mujeres, los cuales se encuentran en los siguientes departamentos: Guatemala 345, Escuintla 46, Zacatepeque 32, Quetzaltenango 27, San Marcos 23, Petén 22, Chimaltenango 9, Suchitepeques y Huehuetenango con 7 cada uno, Santa Rosa y Retaluleu con 5 cada uno, Baja Verapaz y Sololá con 3 casos cada uno, Alta Verapaz, Jutiapa y Zacapa con 2 casos cada uno, y un caso en cada uno de los siguientes departamentos: Chiquimula, El Progreso, Izabal, Jalapa y Totonicapán. Quiero expresar nuestras más sinceras condolencias para los familiares de los fallecidos registrados este día. Se trata de 14 personas, 13 de sexo masculino, entre las edades de 31 a 86 años, así como una de sexo femenino de 38 años. Tuvimos este día 104 pacientes recuperados y a esta hora se han realizado 1,544 pruebas. Contamos con 8,617 casos activos, 2,200 pacientes recuperados para un total de 11,251 casos. Envío un cordial saludo a todos los papás en su día. La mejor manera de celebrar con ellos es cuidándolos y cumpliendo las medidas de prevención. De hecho, hoy, del Centro de Atención Punto 1 del Ministerio de Salud, ubicado en la ciudad de Guatemala, tuvimos el egreso de 15 hombres entre las edades de 27 a 45 años. Algunos de ellos padres que ya esta noche estarán con sus familias. Recordemos las medidas preventivas como el lavado correcto y frecuente de las manos, el uso de la mascarilla, el distanciamiento social. Tratemos de evitar cualquier contacto físico para saludarnos. Recordemos que nuestra mejor vacuna contra el coronavirus es la prevención. Por favor, también recordemos atender todas las disposiciones del presidente de la República, el doctor Alejandro Yamatei. Dios bendiga Guatemala. Muy buenas tardes. A ustedes, que arriesgan la vida para salvar otras. Gracias. Porque cuando todos nos quedamos en casa, ustedes se esfuerzan más que nunca. Médicos,
enfermeras y personal de salud. Gracias por cuidarnos. Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Gobierno de Guatemala. En el corazón de la jungla. Hablamos de una civilización descubierta en medio de la selva. Se encuentran los misteriosos restos de una civilización que vivió en el continente durante más de 1,000 años. Tenían atributos sobrenaturales. Eran los antiguos mayas. Sus líderes.